Bueno, mis amigos, ya vamos a estar finalizando lo que es esta transmisión desde lo que es aquí en el interior del barrio del Gallito. En pocos minutos estaré pasando el cortejo procesional de la Santísima Virgen de Guadalupe. Estará llegando a eso de unos 10 minutos a lo que es la Parroquia Santísima Trinidad, donde estaremos dejando la transmisión para todos ustedes. Esperando que les haya gustado esta pequeña transmisión desde el barrio El Gallito, dedicada a mi señora madre, que descanse en paz y Dios la tenga en su gloria, pidiéndole a nuestra madre del Tepeyac, a la Virgen Morenita, que le dé el descanso eterno. Para mi madre Verónica Sánchez, es esta transmisión dedicada para ella, que ella venía todos los años a ver este cortejo procesional de la Virgencita del Tepeyac, la Virgencita Morena, la Virgencita de Guadalupe. Thank you.
vamos llegando a lo que es el llegando al paso de lo que es frente a la parroquia de la Santísima Trinidad, aquí en el barrio del Gallito de la zona número 3, donde vamos a despedir esta transmisión que estamos llevándole a ustedes en vivo desde lo que es el barrio Gallito de la zona número 3, esperando que esta transmisión sea de mucha bendición para todos ustedes, a todas las personas que nos miran en las diferentes ciudades de Guatemala y también en alrededor del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir apoyando este canal de los Cuates de la Cuadra, donde les llevamos la fe y la devoción guatemalteca. Amigos y amigas, nos dejamos ya con el último paso directamente frente a lo que es la iglesia de la Santísima Trinidad aquí en el barrio del Gallito, el último paso que estaremos cubriendo en esta noche de este bello cortejo procesional del 11 de diciembre del 2021 de la Virgen del Tepeyac, la Virgencita de Guadalupe. Con su permiso, buena noche, se despide de usted su servidor y amigo Luis Adolfo Rodríguez. Bendiciones, será hasta una próxima. Dios les bendiga.
año, Madre Nuestra, si tú no lo permites. Despedimos la transmisión en vivo desde este cortejo procesional de la Virgen de Guadalupe. Hasta el próximo año, si tú me lo permites. Gracias a ti.